Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy también recordamos a nuestra Madre, la Virgen, bajo la advocación de Virgen de Lourdes. Felicidades para todas aquellas que llevan este hermoso nombre de nuestra Madrecita, la Virgen de Lourdes. Y hoy la palabra de Dios, como siempre, nos acompaña. Leemos del primer libro de los Reyes, capítulo 11, de los versículos 29 al 32, y luego el capítulo 12, 19. Se independizó Israel de la casa de David. Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo, se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos, en descampado. Ahías agarró un manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: toma 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a desgarrarle el reino a Salomón y voy a darle 10 tribus. Voy a desgarrarle el reino a Salomón y te daré a ti 10 tribus. Lo restante será para él en consideración a mi siervo David. Y esta es la consecuencia de lo que nosotros habíamos ya meditado, queridos hermanos. Cuando vamos detrás de otros intereses, lo único que hacemos es desmembrar, entregar. ¿Verdad? Y es eso lo que hace también Salomón, como decíamos, cuando va detrás de otros dioses, detrás de otros intereses, detrás de sus propios intereses. Entonces está dividiendo la misma nación. Fíjense que la consecuencia es terrible. Ahías, el profeta, entonces aquí le entrega a Jeroboam y le dice: 10 tribus quedarán contigo y solamente quedarán 2 tribus con Salomón y con toda su descendencia. Y eso quedará solamente también por respeto, por aquello que yo le había prometido a David. Y serán las 2 tribus que permanecerán después, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Queridos hermanos, pidamos nosotros la gracia del Señor, especialmente bajo la protección de nuestra Madre, con la advocación de Lourdes, que proteja a nuestra nación, que nos proteja a nosotros y que podamos vivir siempre en el camino de Dios. No desmembremos, no entreguemos nada justamente al enemigo, sino que vivamos de acuerdo a los principios, los valores y la voluntad de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.